Doctor Armando Montero. Hacemos el atendimiento de aparelho fixo y removible, obturación, extracción, canal, clareamiento, prótesis fija y removible, implantes y mucho más. Estamos localizados aquí en la rua Antonio Carlos Mínguez López, 1744, barrio de Barro Branco, São Paulo. Puedes entrar en contacto con nosotros haciendo tus tratamientos junto con nosotros. Estamos por São Mateus, estamos allí por Jacu Pêssego, Jardim Laranjeiras, Ciudad Tiradentes. Ven con nosotros, ven a experimentar el atendimiento con dentistas junto a Dr. Armando Montero. Director de alerta, señores y señoras. Vámonos aquí. Eso está interesante hoy. Mis hijos son todo para mí. Y aunque muchos me digan que ellos dos no son mis hijos, ellos son todo para mí. Mala suerte o vida, yo no sé, Pastor Moisés. Pero sí he vivido muchas desgracias en mi vida. Y criar a mis hijos fue una de las cosas más difíciles que yo hice en mi vida. Yo vine a parar en un taller aquí en Brasil. Era muy difícil poder trabajar aquí. Porque mis dos hijos, de parte de mi esposa, ellos sufrían mucho por la ausencia de ella. Lloraban bastante. En muchas ocasiones, en las madrugadas se despertaban llorando por su mamá. Y reclamándome a mí, papi, ¿y la mamá? La mamá se ha ido al cielo, hijito. La mamá nunca más va a volver. Pero, pai, yo quiero a mi mamá. ¿Por qué la mamá no va a volver? ¿Será que donde ella está, en el cielo, yo también puedo ir? Yo quisiera ver a la mamá, papá. Yo siento falta de la mamá. Era muy difícil contener las lágrimas de mis hijos. Y yo les digo, mis hijos. De Simón, yo traté de no informarme más. Hasta porque yo me vine de una manera escondida aquí a Brasil. De una manera clandestina. Y no sabes el lío que he tenido que hacer para llegar aquí. Incluso un grande trámite que he tenido que a veces falsificar hasta en Bolivia, ¿sabes? Para conseguir hacer la documentación de mis hijos acá, porque no era fácil. Hasta porque yo no era el papá legítimo de estos dos pequeños. No fue fácil para mí. No fue algo fácil que yo estaba enfrentando allí.
no fue. Era muy difícil poder entender todas las cosas que yo estaba viviendo allí. Y aquí era difícil. Porque, ¿sabes? Los niños juegan, Pastor Moisés. Los niños cosetean. Ya, los niños les gusta, ¿sabes? Gritar, hurgar el hilo aquí, allí. Yo les decía, ya no hurgues, papito, no hagas. Ok, un ratito se hace en caso, pero de aquí a poco, Pastor. Ellos están coseteando de nuevo. Y a veces era muy constrangedor porque el dueño del taller se molestaba con mis hijos. Y me decía, tienes que controlar más a tus hijos. Algunas veces yo noté que a mi hijito mayorcito le aparecía un morete, ¿sabes? Aquí, un medio lastimado en su lateral del brazo. Y yo decía, ¿qué ha pasado aquí? El tío. El tío me ha pellizcado. El tío me ha pegado. O sea, llegaba que al punto de que el propio dueño del taller le pegaba a mi hijo. ¿Me estás entendiendo? Me lo sonaba. Me lo chicoteaba a veces. Eso mismo, Pastor. Me lo chicoteaba. Y mi hijo me dijo, pai, papi, él me ha sonado con el chicote. Me ha sonado. No mientas. No mientas, pa, yo no estoy mintiendo. Y es verdad. Y yo veía su marca. Y yo le decía al dueño, me lo has pegado, amigo. Tú no puedes pegar a mi hijo. Tú no eres papá, mamá de mi hijo. Tú no eres ni tío de mi hijo. Y él me decía, si vos no educas, alguien tiene que educar. Porque aquí en mi casa, niño no va a hacer lo que le pinte la gana. Aquí tiene que haber orden. Yo sé, Pastor. Eso es verdad. Mis hijos medio traviesitos eran. Y sabes, era difícil. A veces yo no conseguía trabajar. Estaba trabajando y mi hijo venía a molestar. Papi, quiero chocolate. Yo no tenía dinero para el chocolate. No tenía. Papi, quiero salgadinho. ¿Por qué? Porque los hijos de los otros funcionarios, incluso los hijos del dueño, tenían salgados, tenían yogur, tenían chocolate, tenían todo. Y claro, lo que yo me sentía mal es que yo no podía dar lo mismo a mi hijo. Y a veces mi hijo pasaba eso de pedirle a estos chiquitos, ¿no? Dame un poco de tu chocolate. No, 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 eso es mío. Y se iba, ¿sabes? Niños, un niño es así. Un niño es así. Yo sé que no me lo iban a invitar a mi hijo mismo. Solo que me dolía que enfrente de mi hijo estén comiendo, ¿sabes? Así. Podrían comer quizás, no enfrente de mi hijo. ¿Me entiendes? No enfrente de mi hijo, ¿no? Esa es la verdad, no enfrente de mi hijo. Pero enfrente de mi hijo ellos comían. Enfrente de mi hijo ellos comían. Enfrente de mi hijo ellos, ¿sabes? Bueno, no era fácil. No era nada fácil. Y yo me sentía muy deprimido, muy triste, muy angustiado, muy adolorido, ¿sabes? Pero es lo que acontecía. Bueno, en algunos momentos también, el hijo del dueño era un poco más torpecito. Yo le entiendo, es una crianza. Pero su papá, el dueño del taller, una persona que se llamaba Don Mateo. El Mateo era muy agresivo. Todos en el taller decían que él era muy malo, ¿sabes? Una persona arrogante, un poquito feo se respondía, un poquito feo se hablaba. Él no pedía, él gritaba, ¿ya? Bueno, en sí era una persona muy, un jefe muy, muy jefe. Él no era amigo, él no era sociable, él era arrogante, esa es la verdad. Entonces, él llegaba así, medio que su hijo era igual que él. Su hijo me lo pegaba a mi hijo. Algunas veces yo le he pedido o yo he visto, ¿sabes?
cómo él, ese chiquito, le estaba dando cocachos a mi hijo. Le estaba dando cocachos, ¿sabes? Agarrándole así, del cuello y haciéndole hartos cocachos a mi hijo. Yo le pillo y le digo, oye, psst, ¿qué hizo? No puedes hacer eso con tu amiguito. No puedes hacer eso con tu amigo. Y el dueño ha dicho, guauazón, pues tienes que dejar. Así nomás juegan la guagua, ese es juego de hombre. Nunca has jugado así, normal es. El dueño era muy arrogante y él no entendía. En las noches, mi bebé, el más pequeñito, él lloraba. ¿Sabes? Él lloraba mucho. Entonces, los funcionarios se incomodaban. El dueño llegó a hablarme, mucho llora tu bebé. Mucho está llorando. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a callar a mi bebé? Ya no llores, le voy a decir. No, el dueño se incomodaba. Los que trabajaban con nosotros se incomodaban, ¿sabes? Ellos decían, ¿sabes? Medio que indirecteando. Pocha, che, me da sueño hoy. Hoy día no hemos podido dormir, che. Abusito estaba hoy día, che. No da para dormir, mucha bulla. O sea, estaban hablando de mí. Era obvio que estaban hablando de mí. O sea, era nítido que estaban hablando de mí. Entonces yo me sentía triste, ¿sabes? Impotente de estar en aquella casa. Lo que yo sacaba como costurero me daba cabalito para los gastos. Yo no ganaba bien, hasta porque trabajaba solito. Y es por esa razón que yo trabajaba sábados hasta la noche, porque yo necesitaba ganar algo más. Domingos yo trabajaba después de mediodía, después de atender y dar almuerzo a mis hijos, tomar un desayuno. En la tarde yo trabajaba. Mis hijos me decían, papi, quiero ir a un juego, quiero ir al parque, quiero jugar, papi, quiero cinema. ¿Por qué me decían eso? Porque los hijos del dueño iban al cinema, ¿sabes? Y ahí ellos quedaban, ay, hemos ido al cinema hemos ido, papi, yo quiero el cinema, quiero ir al cinema. Pero pastor, en esta época el cine era caro. ¿Cómo yo voy a llevar a mis hijos allá? Mal me alcanzaba para el gasto del día a día. Domingo teníamos que cocinarnos. Y sábado se daba comida hasta mediodía. Y a veces el dueño también tenía sus reglas de lugar, ¿no? Obviamente, por ejemplo, cada uno tenía que tener su propio gas. Cada uno tenía que tener su propio gas. Entonces, yo tenía que comprarme aparte gas. Tenía que comprarme. Y obviamente que tenía que comprarme otras cositas para cocinar. Y sabes, comprar un yogurcito. A veces, ¿no? Alcanzaba un poquitito. Compraba un yogur y les daba. Solito trataba de ser el papá y trataba de ser la mamá para mis hijos. Esa es la verdad. Solito yo intentaba ser todo lo que ellos necesitaban que yo sea. Esa es la verdad. Y aunque todo eso no era fácil para mí, aunque todo eso era muy constrangedor para mí, era muy doloroso para mí, yo pienso que la mejor manera de seguir era cuidando de aquellos que Dios me ha dado para que yo cuide. Fue por eso, Pastor Moisés. Fue por eso que yo seguí ahí, luchando, batallando, día tras día. Bueno, no era fácil. Pasó muchas cosas, pastor. Yo me recuerdo que mi hijo, el más grandecito, era un travieso. Este chico se ha subido en el lavaplato, ¿sabes? Yo no sé de cómo este chico ha hecho eso. Agarró la silla y se subió. Yo no sé qué quería hacer mi hijo ahí. Si estaba jugando, queriendo alzar no sé qué cosa. La cuestión es que cuando él se subió ahí, pasó un problema muy serio. Y yo te digo cuál. El lavaplato se ha quebrado. El lavaplato se ha quebrado. Se ha partido en dos. Justo cuando mi hijo se subió allí. Ese lavaplato ya estaba medio zarrado, Pastor Moisés. Ya estaba medio zarrado. Solo que cuando mi hijo se subió, se completó de zarrar, ¿sabes? Y se ha quebrado. Mi hijo se ha cortado la pierna. Ese exacto, yo me he quedado asustado porque yo escuché mi bebé llorando, ¿no? ¡Pai! 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 ¡Me he cortado! ¡Me he cortado! Yo he cosido hasta la cocina. El dueño cosió hasta la cocina y le jaló de la oreja a mi hijo. ¡Hoy travieso, chango! ¿Qué estás haciendo? Ahora, ¿quién va a pagar esto?
¿quién va a pagar esto? Vas a tener que pagar. Yo he llegado, el dueño me comenzó a enseñar. Yo no sé, esto de aquí cuesta 2.500 reales, me vas a tener que pagar. Yo no sé de nada. Calma, señor. Mi hijo está herido. Mi hijo está lastimado. Por favor, ¿no sería correcto que primero preguntes cómo está? Ay, yo no sé, ¿acaso mi hijo es? Me vas a tener que pagar esto de aquí. Mi hijo estaba con el pie un poco cortado. Y claro, travieso también mi hijo, ¿no? Travieso, ¿no? Y lo quebró el habla para. Gracias a Dios no fue algo grave. Yo pasé alcohol en su piernita de mi hijo. Le amasé bien fuerte. Y enseguida eso, el dueño, después de unos tres días, el dueño vino a hablar conmigo. José, hermano, te quiero decir una cosa, ¿ya? Ya hemos hecho el cálculo acá, quedó 2.800 reales la pía, o sea, el lavamano. Y si te vas a tener que pasar el lavaplato, vas a tener que pagar, ¿ya? 2.800 reales. Sí, es que esa es piedra original, pues. No es así cualquier piedra, ¿ya? Tienes que pagar. Pero yo no sacaba todo eso, Pastor Moisés. Yo no sacaba todo eso. Era mucho dinero para mí. ¿De dónde voy a sacar esa plata? Señor, ¿será que no está muy caro? No, es que lo que me lo has quebrado, eso me tienes que devolver. Ya, ahora vas a tener que pagar, aunque en parcelas me pagas, no importa. Pero me vas a pagar así de mes en mes, ¿me entiendes? De mes en mes me vas a tener que pagar. Bueno, al final de cuentas, él me cobró 2.500 reales. 2.500 reales. Más él me ha dicho, eso es porque te estoy ayudando. Porque si yo quisiera que tú pagues lo que es, 2.800 reales tenías que pagarme. Mas como yo soy buenito, consciente soy, pagarme 2.500 nomás porque yo sé que tienes tus hijos y sé que no es fácil para vos. Es muy difícil. Era muy difícil, Pastor Moisés. Mi hijo, o sea, ¿qué acontece? Los hijos que eran de mi esposa que falleció, yo no sabía de esto, o sea, yo ni sabía que esto existía, ¿no? Él era muy travieso mismo. Él era muy travieso, muy inquieto, ¿sabes? Era muy agitado, era muy torpe, bruto. Era torpe, amigo. Y yo le hablaba, pastor, ¿cuántas veces yo le he sonado? ¿Cuántas veces yo le he sonado, sabes? Porque no daba, nosotros costurábamos allí y todo, y yo le daba porque me hacía renegar. Un día, este chico, ay, pastor, tanta cosa me ha hecho. ¿Sabes? Un compañero tenía, era un aparato para reproducir música, yo no sé qué era, ¿no? Mas era un aparato para reproducir música. Y mi hijo, o sea, cuando hemos ido a almorzar, todos salimos del taller, nos vamos a almorzar, este chico ha ido allá y se lo agarró su aparato del chango. Y para lo peor, mi hijo lo ha hecho caer el aparato del chango. Y es ahí, ah, que tu hijo me lo ha quebrado, mi aparato, me vas a tener que pagar otro porque tu hijo me lo ha quebrado. Y era así. Y obviamente yo tenía que pagar porque mi hijo ha quebrado. Era muy difícil. Hasta que un día el dueño se acercó de mí y me ha dicho, mira, José, mira, vos eres un cara esforzado. Yo te admiro. ¿Ya? Yo te admiro. Vos eres un cara medio esforzado. Eres un cara que te gusta trabajar pese a todo. Te gusta trabajar. ¿Ya? Te gusta, ¿no? Seguir adelante y todo eso. Entonces, yo quiero decirte una cosa. Ya, yo te voy a decir una cosa, que seas sincero conmigo, ¿ok? Yo creo que tienes que llevar a tu hijo al hospital. No estoy entendiendo. ¿Cómo así? Es que, ¿sabes? Yo creo que tu hijo es enfermo. Tu hijo, yo creo que no es bien de la cabeza, porque tu hijo parece que no entiende, ¿sabes? Parece que tu hijo no capta las cosas, ¿ya?
tu hijo no capta las cosas, tu hijo es medio lerdo. No sé, yo no soy médico, pero tu hijo no es normal. Así, discúlpame serte así sincero y ser tan duro contigo, mas yo pienso que tu hijo es medio enfermo porque no es normal. Era difícil, pastor. Fue lo que el dueño me ha dicho. Había otro problema también y era la comida. Siempre que se servía la comida, medio con disgusto le daban la comida a mi hijo. A mis hijos. O sea, algunas personas, yo no sé si será 100% verdad, aunque yo creo en eso porque el dueño llegó a decirme después de un cierto tiempo, que decían, ay, sus hijos graves comen. Claro, verdad, sabes, niño cuando va creciendo, cuanto más va creciendo, más hambriento se vuelve, ¿no? Comían mis bebés, mis hijos comían. Y ahí el papá, yo, trataba de darles hasta de mi comida para ellos. Solo que la dueña de la casa, la esposa del dueño, se incomodaba. Ay, tengo que estar alimentando. Tengo que estar dando comida a ellos. Tengo que estar dándole comida. Que mucho comen. Que mucho más gastamos con él que lucramos con él. Todo bien. Yo entiendo. Yo sé que yo no soy un lucro. Pero si es así, ¿para qué me reciben? ¿Por qué no me dicen a mí? Mas era así que me trataban allí. O sea, no había una cierta... O sea, yo notaba en su semblante de ellos, ¿no? Esa indiferencia. Cuando mis hijos se sentaban para comer, medio de mala gana les servían. Medio, ay, para tu hijo falta, ay, me había olvidado. Deje, señora, yo de mi platita que les voy a dar, no se preocupe. Además, no van a comer mucho ellos. Yo dejaba de comer para que mis hijos coman. Yo no comía. Ha habido días que yo no quise comer. Y yo le dije eso a la señora. Señora, parece que ustedes se molestan un poco de la comida que le dan a mi hijo. Mire, démelo nomás. A mí no me des. Yo me voy a estar cocinando aparte, alguito, no sé. Puede ser así, señora. Ya, está bien entonces, si así quieres. Y bueno, eso pasó. Algunos días no me dieron comida, porque yo lo pedí. No era fácil para mí. Peor cuando mi hijo se ha enfermado. O sea, mi hijo mayorcito, el travieso, de lo nada comenzó a quedarse triste, ¿sabes? Sin ánimo. No sé, como traumatizado, qué sé yo, no sé qué le pasó. Entonces yo lo llevo al médico y le pido permiso al jefe. ¿Puedo llevar a mi hijo al médico? Es que parece que él no está bien. Por favor, ¿me lo dejas llevar al médico? Claro, llévelo allá, no hay problema. Lo puedes llevar allá porque es tu hijo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tienes que llevarlo. Yo lo llevé al hospital a mi hijo. Me encaminaron al sector de pediatría, donde especialistas de niños, de crianzas, lo atenderían a mi hijo. ¿No? Bueno, lo que aconteció fue que fue ahí que los médicos encontraron el problema de mi hijo. Señor, su hijo tiene autismo. ¿Cómo así tiene autismo? Tu hijo es un autista. No, mi hijo no es autista, mi hijo es relativamente normal. Él come, él juega, él entiende. Él es normal. El niño autista, mi amigo, es normal, sí. Solo que su hijito, él tiene una... Su hijito es especial. Sería bueno que lo traigas aquí al psicólogo. Vamos a ver acá. Claro, pero mi hijo hablaba bien, Pastor Moisés. Mi hijo hablaba bien. Mi hijo se comunicaba bien.
¿Cómo así que él era autista? No sé, ¿sabes cuando te quedas yo aprensivo o sin saber qué hacer? Yo estaba así ahora. Y ahora, cada vez tenía que ir al médico. Cada vez tenía que ir al médico. Iba al médico, iba al psicólogo. Y el dueño me decía, ¿ya no estás trabajando? Hospital, 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 ¿no más estás haciendo? ¿Qué siempre pues tiene tu hijo? Es que, como usted ha dicho, este señor, mi hijo tiene autismo, había sido enfermito siempre. Ah, pero ese no es mi problema de mí. Yo no tengo culpa que tu hijo sea autista o sea lo que sea. Vos tienes que trabajar. Si no, a mí no me compensa. Aquí gasto, te damos comida, luz, agua, ducha. Aquí tienes frazada, tienes colcha, tienes cuarto, tienes todo. No, no, así te vas a tener que buscar otro lugar porque aquí yo no te voy a... Yo te voy a poder recibir aquí así, porque ya no paras aquí en el trabajo, ¿ah? Era la lucha del día a día ahora. Tú no paras aquí en la casa, no trabajas. Yo no estoy ganando encima de vos. No, mejor que te busques nomás otro lugar, porque aquí no va a dar cierto. Fue las cosas que he enfrentado, pastor. Y no fueron nada fáciles para mí. Nada fáciles. Y yo con mis hijos no sabía a dónde ir, o qué hacer, o a dónde recoger. No, yo no sabía. Yo no sabía. Yo no sabía qué hacer. Estaba tan, sabes, preocupado, sabes, desesperado, con miedo. No sabía. Yo no sabía qué hacer. Sabes. No sabía. Bueno, no fue fácil para mí. Y encontrar otro lugar para trabajar fue muy difícil. Y yo fui a buscar trabajo en otros talleres, pero nadie me quería recibir. Cuando me veían con tantos hijos, decían, no, 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 aquí no tengo campo para niños. He ido a muchos lugares, Pastor Moisés, Vila María, Jardín Brasil, he llegado a Brás, Pastor, he llegado a Itaquera, Artur Alvim, y nadie me quería recibir. Todos decían, no, muchos hijos, no, no, ¿y sabes trabajar bien? Porque si no, a mí no me compensa recibirte. Pero andate aquí al ladito, ahí te pueden recibir quizás, están necesitando. Dice, yo no tengo cuarto, vas a disculpar. Para niños no tengo espacio. No, no, hermano, aquí para niños yo no tengo aquí. Y yo no quiero. No, vas a disculpar, no puedo. Si yo tuviese posibilidades, un poco de recurso, yo abriría mi propio taller para cuidar de mis hijos. Pero no daba, pastor. ¿Cómo iba a abrir mi propio taller? Yo no tenía dinero. Yo no tenía nada. Yo me vine de Bolivia prácticamente sin nada. Prácticamente sin nada me he venido. ¿Y qué voy a hacer? ¿A dónde voy a coser atrás? ¿A quién voy a pedir ayuda? ¿A quién, Pastor Moisés?